4. Analicemos estos números con un especialista en la materia, economista, Roberto Kachanowski. Nos damos el lujo de tenerte. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un placer. Bueno, siempre arrancamos la mañana con estos números. ¿Qué implica estos números para la gente de a pie? ¿Estamos cerca de una unificación? ¿Estamos cerca de una estabilidad cambiaria? ¿O estamos cerca de una salida del cepo? Bueno, a ver, lo de la salida del cepo, después vemos la estabilidad cambiaria, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se está logrando? El otro día, el martes creo que fue, hoy es jueves, ¿no? Sí, el martes. Uh-huh. Javier Milei dijo que en 5 meses probablemente se salía del cepo. Y ayer miércoles, Caputo, el ministro de Economía, dijo que para salir del cepo necesitaban tener más reservas en el Banco Central. O sea que siempre te van corriendo el arco, ¿no? O sea, si todos los días te agregan un elemento adicional. Recordemos que primero tenían que limpiar el balance del Banco Central, después tenían que sacar el overhang, o sea, el dinero excedente en el mercado. Después dijeron que el tema este de las reservas, después la convergencia del peso, o antes la convergencia de la inflación con el dólar, siempre van agregando un dato adicional. Datos que existen, ¿no, Roberto? Porque datos que todos los gobiernos utilizaron para poner como excusa por lo cual no se sacaba este control de cambios. Sí, están usando todos los argumentos de todos los gobiernos, básicamente. Exactamente. Todo el tiempo usan todos los argumentos, o sea, todos los días te corre el arco de nuevo. Entonces, ahí el punto es, la pregunta es, si hicieron la reforma del Estado o el ajuste fiscal más grande de la humanidad, como dice Milei, si el tipo de cambio es de equilibrio, como dice Milei, ¿cuál es el problema de salir del cepo ahora? Y yo creo que ellos saben que tienen un problema serio ahí, que es cómo les viene creciendo los depósitos a plazo fijo en el famoso carry trade, ¿no es cierto? Claro. Yo estaba haciendo hacer las cuentas y desde ellos anuncian la emisión cero a mediados de julio. ¿Te acordás cuando dijeron que iban a vender dólares en el contado con liqui? Entonces empecé a mirar cómo evolucionaban los depósitos a plazo fijo mes a mes, y crecen de una forma fenomenal. Y los depósitos a la vista, los que no pagan, o sea, cuenta corriente, caja de ahorro, prácticamente no crecen, crecen 4% en todo ese periodo. Entonces, ahí lo que se está acumulando es una tasa de interés que el día que digan no vendemos más dólares en el mercado este, no hay más dólar blend y toda esta historia, y bueno, ahí vas a tener probablemente una digamos, una toma de ganancia de los inversores que se van a volver al dólar, y por eso Caputo quiere dólares en el Banco Central para salir a vender en caso de que el dólar suba, ¿no? Ahora, estamos viviendo una historia repetida, pero con el mismo protagonista. Es un poco difícil de entender, ¿no? Que alguien que se subió a un barco, que tenía un nombre y que terminó como terminó, se vuelva a subir el barco con el mismo nombre, la misma ruta. No, es sorprendente. Argentina está carísima en dólares. Recién un amigo está ahí en España y me mandaba, había estado tomando 2 cafés y unas media luna gigante, que yo, eso salía 8 euros. O por 8 euros acá no sé si tomás un café prácticamente. Claro. Entonces, Argentina está muy cara en dólares, y no es porque subieron los impuestos. Está cara en dólares porque el tipo de cambio es artificialmente bajo. Es como, esto ya lo vimos en la época de Martínez de Hoz, lo vimos con el Plan Primavera en su momento, lo vimos con Macri también cuando lo frenaron al tipo de cambio. De manera que todo este mecanismo ya lo conocemos. Argentina no es que tiene un peso fuerte porque la gente cree en el peso, o porque hubo un aluvión de inversiones como en Uruguay en las pasteras. No, acá hay una serie de elementos que son, bueno, el blanqueo, la moratoria,
la gente que no llega a fin de mes y tiene que vender dólares para pagar la tarjeta de crédito, el carry trade. Entonces, todo eso hace que tengas artificialmente bajo el tipo de cambio. Ahí, Roberto, te pregunto, ¿qué pasa con los fondos líquidos del Fondo Monetario Internacional? Esto que se supone que podría dar el fondo, muchos analistas dicen, ya la cuota está más que excedida, es raro que le den, pero si le dan este dinero, ¿puede ser nuevamente para lo mismo que se dio en aquel momento, esta fuga del carry trade? Y bueno, si es para la fuga del carry trade, lo que están haciendo es beneficiar a los amigos para que puedan salir barato o comprar. Porque, o sea, si vos salís del carry trade cuando el dólar se disparó, perdiste. Ahora, si el Estado te vende dólares baratos para que salgas, salís ganando. ¿Quién lo paga eso? El contribuyente. Obviamente, en algún momento esa deuda se va a tener que pagar. Entonces, me parece una idea sumamente intervencionista y de carácter altamente regresivo en términos de política distributiva, que la gente le esté pagando al tipo que apostó a la tasa contra el dólar la utilidad que él obtuvo y que él, el que apostó, no se haga cargo de lo que apostó, ¿no? Ahí, Roberto, te pregunto, los 5 meses estarían dando un marzo 2025. ¿Cómo se complicaría la economía? ¿Cuándo vamos a tener la definición respecto a una situación muy puntual que es el swap con China? Todos creen que la tolerancia milenaria de China va a ser inamovible hasta con los Estados Unidos. ¿Vos crees que esto va a ser así de por vida, que no van a salir a vender sus bonos, que no van a exigir el swap a la Argentina? Si los chinos le van a exigir el swap a la Argentina, y mirá, si no te lo exigen algo, te van a pedir a cambio, porque los chinos no te van a regalar nada. Esto es muy claro, ¿no es cierto? Ahora, déjame que te haga un punto antes. Por favor. Que es, yo creo que él va, Milei va a privilegiar, va a preferir tener el cepo e ir bajando la tasa de inflación de cara a las elecciones que tomar el riesgo de salir del cepo y que le vuele todo. Porque él tiene las elecciones de medio término en octubre, ¿correcto? Sin duda. Las PASO y las elecciones. Entonces, si él no tiene esos dólares que le daría el banco, el fondo, cosa que dudo, pero por ahí se la da, no sé. No sé si se anima a salir del cepo. Porque en el caso de que le salga mal, se le dispara el índice de precios al consumidor de nuevo. Claro, y lo no único tiene, que puede mostrar es eso ahora. No tiene la carta para mostrar y de alguna manera necesita construir capacidad política, ¿no?, de cara a las elecciones de medio término, entendiendo que era un partido que era muy chico, con muy pocas figuras y, bueno, necesita hoy tener más representantes de esta Libertad Avanza. Exactamente, va a necesitar tener más legisladores, senadores, diputados, depender menos del PRO, en todo caso, para las votaciones o de los radicales que son dialoguistas, tiene que construir su poder político. Y para eso tiene que mostrar un índice de precios que la gente, por lo menos que no se le dispare de nuevo y la gente salga corriendo y vote a otro. Ojo que en las elecciones de medio término ya no hay tanta polarización, ojo. Claro. Ahí vos votás a lo que te parece y no hay más un problema. De manera que él tiene que mostrar esa carta de estabilidad cambiaria y puede sacrificar nivel de actividad y puede sacrificar atraso cambiario que no le va a importar con tal de tener una inflación baja. Roberto, a los que seguimos mucho la economía de la Argentina, acá en la pantalla de Canal E, empezó a causar un poco de miedo esta rivalidad con el campo y una respuesta un poco extraña por parte del ministro al sector que hoy está perdiendo respecto a la tonelada de soja y que cada vez ese blend se diluye más y todos los impuestos siguen exactamente igual. ¿Cómo va a ser la próxima cosecha? A mí me parece que en el mejor de los casos va a ser igual que la de este año. Porque en rigor, hoy el productor le juega en contra. La baja del precio, bueno, ahora paró, pero venía bajando y se quedó ahí abajo el precio de la soja. Te juega en contra el tipo de cambio.
te juega en contra las retenciones y te juega en contra la sequía que hubo, que no sé si ahora mejoró un poquitito las condiciones en la zona núcleo. Te estás jugando todo en contra. Tal cual. Y ahí tenés que poner mucha plata para, por hectárea, para comprar los agroquímicos y tener un rinde mayor. El rinde lo tenés mayor, lo tenés o invirtiendo, obviamente, en agroquímicos, alquilando más campos para aumentar el volumen de producción, porque la rentabilidad del campo hoy es muy, muy finita, muy chica. Es cierto. Entonces, al tener, para poder tener una rentabilidad más o menos razonable, tenés que o ampliarle el volumen, que es alquilar campos, ahí tenés que ir de frente con la plata, ponerle 1 millón, 2 millones de dólares al campo para que te rinda, te dé rendimiento, rezar que llueva, que el régimen de lluvia sea el adecuado. Entonces, estás jugando, tenés todo en contra. Vamos a ver cómo me sigue. Parece que Caputo está muy entusiasmado con los mercados financieros y no está viendo a la gente que produce en el campo. Me quedo con ese título. Roberto, gracias, un placer que estés con nosotros. Un gusto, ¿eh? Hasta gran abrazo. Luego. Roberto Kachanowski, economista con definiciones muy claras de lo que está pasando en la economía actual.